Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el sector 1, en el sector 1 de Boca Negra, justamente al costado de la comisaría de este sector, donde un grupo de vecinos viene manifestando su molestia, su protesta, debido a que ellos consideran que representantes de la Municipalidad Provincial del Callao no han respetado los acuerdos que habían establecido en un primer momento para la fecha de la inauguración de la Casa del Adulto Mayor, el cual estamos viendo aquí en imágenes, ubicado en la calle Gangma. Como vemos, han acudido algunas camionetas con sillas, han limpiado este sector de la esquina que estaba lleno de basura, nos comentan algunos vecinos. Asimismo, se habría contratado a una banda de músicos que estarían también dispuestos para iniciar una inauguración que no está programada en la fecha, según nos indican los vecinos de la zona. Vamos a consultarle precisamente al representante que está el día de hoy acá para que nos comente y nos brinde más detalles acerca de esta situación que se viene registrando ante este sector. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Usted es el dirigente de vecinal, ¿cierto? ¿Podría indicarnos cuál es su nombre y su cargo, por favor, y contarnos qué es lo que está pasando? Sí, mi nombre... A ver. Buenas tardes. Felicito a este medio de prensa. En realidad, lo que está pasando acá, pues, es que el alcalde a último minuto nos ha comunicado de la inauguración. Nos ha agarrado a nosotros como dirigentes y también a la población. Nos ha agarrado de sorpresa, ¿no? Ahora, ahorita me acabo de enterar que el alcalde ya está en su último día. Y si no se inaugura hoy día, lo van a hacer a fin, el otro año prácticamente, ¿no? Entonces vamos a tomar una decisión ahorita. Voy a reunir a los vecinos y vamos a tomar una decisión. Por favor. Bien, ¿cuál era la fecha a la cual habían supuestamente acordado que se iba a inaugurar la casa? El 27, el 27 de este mes. Bien, pero, sin embargo, quieren adelantarlo porque usted cree que, porque es que hoy ya se retira del cargo. Eso es lo que me acaban de comunicar, de personas acercadas al alcalde. Entonces tenemos que pensar nosotros, ahorita, plantear a la población si se inaugura hoy día o lo esperamos al otro año. No va a quedar otra alternativa. Entonces, como dirigente, voy a tomar esa decisión ahorita en la reunión. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Jorge Luis García Portillo, secretario general del sector 1-7 de Boca Negra. Muy bien, muchísimas gracias. Jorge Luis García, entonces nos estaba indicando precisamente lo que informamos al inicio de esta transmisión, que no se estaría respetando el acuerdo logrado bajo el mandato del alcalde Pedro Jorge López del Callao, ¿no? Habrían venido aquí, estamos buscando también representantes de la municipalidad que puedan dar su descargo ante esta situación. Como vemos, han llegado aquí camionetas y vehículos con sillas. Como también nos comentan, esta esquina se habría limpiado, que anteriormente no estaba limpia. Cochino, no es así, nosotros merecemos respeto. Acá hay una directiva también que tenía que haber hablado con la municipalidad. Boca Negra se respeta, acá no van a hacer lo que quieran con la municipalidad, no es justo. Hay un grupo de vecinos que ha luchado 7 meses aquí parados para que lo cumplan y en ningún momento ha sido escuchado. Y ahora vienen a que esto se dé. No es así, señores, acá esto es tierra de nosotros, es nuestro hogar, esto se respeta. ¿Podría comentarnos, por favor, alguien que nos comente qué es lo que viene ocurriendo? Mire, buenas tardes a todos. Lo único que venimos y pedimos acá al señor alcalde, que venga, que respete a la gente de adulto mayor, a la casa del adulto mayor. Hay gente que venimos haciendo mucho tiempo acá, venimos haciendo plantones acá afuera. Gracias a eso se logró que pongan la caja de luz. Gracias a eso se logró a muchas cosas, al área verde que también vean, al agua. Entonces, ahora nosotros hablamos con el señor Alvarado, el teniente alcalde. Hablamos con el señor Alvarado y él dijo y quedamos. ¿Quién es el señor Alvarado? El teniente alcalde. Entonces, nosotros hablamos con él y dijimos que nosotros teníamos estudiantes acá que pueden trabajar. Hay señores que pueden trabajar de mantenimiento, de seguridad, lo que también se prescribe acá. Acá en Boca Negra también hay necesidad. El pueblo lo necesita, hay mucha necesidad. Pero sin embargo, desde que está el señor Pedro López, hay mucho atropello para Boca Negra. Nosotros no vamos a permitir la inauguración de acá, porque él tuvo que respetar a una directiva que hay. Y para uno
hay que respetar nosotros, esta es la casa de nuestros viejos, esta es la casa de nuestra casa, y a nosotros nos costó luchar por el sitio, no le costó a él, y él tiene que aprender a respetar, así como en el Callao, se respeta Tigüinza, se respeta Loreto, Cono Norte, Cono Sur se respeta, Cono Norte se respeta también. Que quede bien claro que nosotros no estamos en contra de inauguración, no. Nosotros queremos que se respete el conducto regular que el alcalde ha tenido que hacer para que se haga esta inauguración. No es que nosotros no queremos, todos queremos la casa de adulto mayor. Lo que no queremos es que el atropello, que vengan en cualquier momento y que ya inauguren, no es así. Es que se hable con la directiva, que hagan un esto, que junten a la gente, porque este debería ser una fiesta. ¿Por qué creen ustedes que hoy han venido a inaugurar el local? ¿Por qué? Porque esto ha estado más de 7 meses acá. No quiero pensar que sea su caballito de campaña, que quieran buscar esto y no es así, justo cuando renuncia, justo cuando ya puede presentarse y vanagloriarse, no es así. No, pero ¿qué les hace pensar que hoy han venido a inaugurar? ¿Han traído? Ahí están las sillas. Ya llamó hace una hora, han llamado a la directiva nueva diciéndoles que van a inaugurar. Ya se hizo con la convocatoria, pero a última hora. No, eso me da pena, porque esto debería ser una fiesta. ¿Ya se hizo la convocatoria, entonces? Sí, ya se hizo, ya. ¿A través de qué medio? Han avisado, han mandado, la han llamado a la directiva. Y ellos nos han avisado por WhatsApp. Es más, un grupo, un vecino... Sí, un vecino que trabaja, que es hijo de nuestro ex dirigente, ha llamado a algunos regidores y ellos no saben tampoco. O sea, los regidores no saben sobre la inauguración, qué raro. Ah, claro, en esa parte sí, ellos no saben. ¿No saben? Justamente vemos también que efectivos de la policía están ya acercándose a este sector para tomar algunas medidas, entiendo, poner un poco de orden ante esta situación. ¿Quiénes son los representantes de la municipalidad? ¿Hay algún representante de la municipalidad a quien le podamos consultar? Me parece representantes del municipio han estado por acá adelante. Bien, vamos a tratar de buscar a representantes de la municipalidad para que respondan ante estas acusaciones y declaraciones de los vecinos. ¡Se respeta! ¿Tiene la convocatoria? ¡Se respeta! Abuelita, dile para que inauguren el local. Mi garganta está mala. Este mensaje ha mandado una de la directiva. ¿De la directiva? Diciendo de que recién lo han llamado, ¿ves? Acá hace 45 minutos aproximadamente, el secretario de la mujer, recién han llamado. Efectivamente, se puede ver como dice que se comunicaba que el día de hoy se inaugurará el local del adulto mayor a horas 2 de la tarde. En realidad para nosotros como Junta Directiva Central nos cae de sorpresa, ¿no? Y pueden ver ya también el resto del mensaje, esa es la parte más importante donde están pasándose la voz de que el día de hoy iban a inaugurar este local a las 2 de la tarde. Vamos a ver si podemos dialogar con algún representante de la municipalidad. Ella es dirigente. ¿Quién? La que acaba de hablar con usted ha sido es dirigente. Ya, ellos también reclaman lo mismo. Ellos también. Que no quieren que inauguren el día de hoy. No, nosotros no hemos hecho exactamente que no se inaugure. Por último, que llegue acá la persona responsable y conversamos todo. Y si se inaugura, se inaugura. Porque al final nosotros no podemos puestos de trabajo. Nosotros esta directiva todos trabajamos. Son grupos diferentes. Sí, claro, claro. En realidad, sí. Somos un grupo de vecinos. Ahí están asociaciones y adultos mayores. Tú eres secretario general, se tiene que representar un comunicado. Sí, eso lo que yo que he reclamado es que no me han comunicado. ¿No me han comunicado el secretario general? Me han comunicado. Y me he enterado que había una fecha pactada ya. El 27 en una mesa. Han comunicado a última hora que han cambiado de fecha. Sí, pues esa es la sorpresa, eso es lo que nos incomoda. Porque no te habíamos dicho el 27, ahora habíamos quedado. El alcalde creo que ha renunciado, ahorita que va a venir la teniente alcaldesa. ¿Cómo va a venir? La voz al señor, ni siquiera su directiva sabía. ¿Cómo es esto? De que ni siquiera han sabido ellos, porque no, la que le habla, a mí me han llamado y he comenzado a pasar la voz. Es por ende de que obviamente, por eso digo, acá no hay dos grupos porque para este apoyo no existe directiva, no existe más. Acá se existe la población, porque el beneficio es para el pueblo, no para mí ni para nadie. El beneficio es para los adultos mayores. Eso hay que ver. La parcialidad general para todos, no para uno. Sin embargo, el dirigente me dice que no se oponen a que lo inauguren hoy, solamente quieren que vengan las autoridades para conversar. Ya, a ver, ¿por qué? Usted me dice que sí se oponen a que lo inauguren nosotros hoy. Nosotros nos oponemos, ¿por qué, Dori? Nosotros nos oponemos, ¿por qué? Porque nosotros, antes de la que haya las elecciones de la directiva, nosotros veníamos haciendo como 20 personas o 30 personas de edad,
¿ya? Venimos haciendo plantones. Entonces, nosotros, por ese, por ende, de que cuando vinieron la prensa, comenzaron a ordenar, a poner la luz, lo que es, las cosas que faltan adentro. Ahora, nosotros no vamos a permitir, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un diálogo con el señor López. Nosotros no vamos a permitir que él haga de la noche a la mañana lo que él quiere acá en Bocanegra. Vuelvo a decir, la población de Bocanegra se respeta. No solo se la usa para las elecciones, sino para también el beneficio del pueblo. Eso es lo que queremos. Bien, muchísimas gracias. Entonces estamos aquí recogiendo las impresiones de los vecinos que se encuentran en este sector de Bocanegra y vamos a tratar de buscar también a algún representante de la Municipalidad Provincial del Callao para ver si puede absolver algunas dudas. Vemos que ya el personal policial también se ha reunido en esta zona para poder brindar la seguridad que requiere esta convocatoria, que cada vez se va haciendo más masiva, cada vez van llegando más vecinos. Y vamos a hacer las consultas entonces. Buenas, ¿algún representante de la municipalidad que pueda responder ante estos hechos? Bien. Por aquí, buenas, ¿qué tal? ¿Algún representante de la municipalidad que pueda responder ante esta convocatoria? ¿Qué tal, buenas? No, de la municipalidad, soy morador de Bocanegra y molesto porque esta inauguración la piensa hacer, como dice, solamente por un clientelaje. Lamentablemente deben programar las formas más adecuadas. Bocanegra tiene que tener un respeto para poder... No, es más, nuestro secretario general tiene conocimiento de esto. O sea, no tienen respeto a nadie. Igual, este centro de adulto mayor lo dicen para el tallado. Oye, ¿quién ha donado el terreno? ¿Quién ha dejado de hacer casa para dejar el terreno para su casa de adulto mayor? ¿Acaso ha sido el Callao? ¿Ha sido Bocanegra? ¿Y acaso nos han respetado para hacer la proforma? ¿También está en contra que el día de hoy se inaugure? Yo estoy en contra porque no debe ser así, pues debe ser todo en forma más coordinada. Habían acordado una fecha. Exactamente, lo habían acordado para el 26 de julio. Ahora, ¿cuál el problema? Es que él se vaya, pues. Ellos están obligados a trabajar y a gestionar las cosas, no para hacer solamente inauguraciones. Desde ya estoy en contra de esa actitud. La actitud de querer hacer las cosas a sus maneras no viene en Bocanegra. Y Bocanegra tenemos mucho respeto por las autoridades, pero si no nos respetan, lamentablemente no lo respetamos. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ha sido también un nuevo morador también de la zona, quienes reclaman en sintonía que no están de acuerdo con que el día de hoy se haya planificado inaugurar este local del adulto mayor, el cual ya había una fecha acordada, según nos manifiestan, para el 27 de julio. Sin embargo, el día de hoy han sorprendido a varios colectivos de vecinos desde tempranas horas de la mañana en que iban a realizar esta inauguración. Al parecer, según nos indican, porque sería uno de los últimos días de gestión del actual alcalde del Callao, Pedro López. Es por ello que hemos tratado de buscar también alguna declaración de un representante de la municipalidad. Hemos visto a algunos personales aquí, algún personal identificado con la ropa de la municipalidad. Sin embargo, no han querido brindarnos ningún descargo al respecto. Por ello, continuaremos entonces buscando y brindando el espacio para algún representante de la municipalidad que desee aclarar esta situación ante las cámaras de prensa Chalaca, donde hemos recogido el testimonio de nuestros vecinos de Bocanegra, quienes han manifestado, pues como ya ustedes habrán escuchado, su malestar ante esta situación. Recuerden compartir esta información para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, gracias a toda su sintonía, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Transmitió para Prensa Chalaca TV desde la casa del adulto mayor en Bocanegra, Paolo Segarra.